¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos los seguidores, transmitiendo en vivo desde Atlixco, Puebla, este 19 de mayo del 2024. Ya acaba de caer una ligera lluvia aquí en Atlixco. Estuvo muy leve la lluvia, sí refrescó un poquito, ya hacía falta. Y ahí en la zona de los volcanes también hay ligera lluvia ahí sobre la Iztaccíhuatl, se alcanza a ver un poquito ahí la lluvia sobre la Iztaccíhuatl. De aquí el Popocatépetl es un poquito nublado, estas nubes de aquí arriba igual se ve que sí van a caer ahí por la zona, entonces vamos a estar checando. Felipe Arroyo, buenas tardes, dice, hermosas imágenes del Popo, gracias, saludos, gracias a todos los que vienen llegando, les vamos a pasar el reporte. Rodex dice, hi Volcán Popocatépetl, saludos Rodex Cox, un saludo, gracias por seguir la transmisión. Y pues ahorita está nublado aquí en la zona de los volcanes. Antier llovió aquí en la zona de los volcanes y se nevó el volcán, se veía bien bonito y les compartí fotos aquí en la página, ahí para que las chequen. Y se me hizo un comentario, se me hizo curioso, dice, puso, no puede ser posible que esté nevado en primavera, eso ya me da mucho miedo. Y bueno, les comento, el volcán siempre está nevado, bueno, se neva cuando es tiempo de lluvias. Por ejemplo, desde que empiezan las lluvias, es cuando está nevado el volcán. Porque muchos piensan, en diciembre si llega a llover, lluvias de diciembre, pues también se neva. Pero por lo regular, cuando está más nevado es ahorita, que es junio, julio, agosto, septiembre, que llueve. Es cuando está más nevados los volcanes. José Garista, saludos desde New Jersey, dice Chepe, para mi pueblo Cabrera Atlixco, un saludo para todos los de Cabrera y aquí para José Garista. Cabrera está aquí cerquita, mira, aquí está toda esta zona de Cabrera, aquí los viveros, toda esta zona de aquí hay mucho vivero y está Cabrera. Estamos aquí caminando 10 minutitos en corto. Pues les vamos a pasar el reporte de la actividad. Se detectaron 49 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente se identificaron 102 minutos de tremor de alta frecuencia y baja amplitud. Durante la mañana y al momento de este reporte se observa ligera exhalación de vapor de agua y gases volcánicos. Así la actividad del volcán. Y también ayer les compartí un video de un derrumbe que hubo ahí en la zona del volcán. Fue del lado del Estado de México. Y hasta se escucha cómo van rodando las rocas. Está bueno el video. Está antes que esté en vivo. Ahí está el video y para que lo chequen, los que no lo han visto, del derrumbe que hubo ahí en la zona del volcán. Por eso les recomienda no subir. Se recomienda no subir ahí al volcán. Por eso el radio de seguridad es de 12 kilómetros. Que imagínense los que se aventuran a subir al volcán y les toque ahí un derrumbe. Y eso que la cámara está como a 6 kilómetros y se escuchaba cómo rodaban las rocas. Ahí chequen el video, está bastante bueno. Lo que quise checar es si hubo algún sismo, pero ahorita no reportaron ningún sismo en el reporte del SENAPRED. Porque pensé, dije, ajor hubo algún sismo y pues eso causó ahí el movimiento. Pero no hubo ningún sismo. Pues simplemente fue por como les digo, el fin de semana estuvo lloviendo, lo que fue jueves, viernes, en la zona del volcán, pues ahí aflojó un poquito las rocas, por eso fue ese desprendimiento. Atipul, saludos, ¿cómo estamos? Desde Iztapaluca, dice, llevo varios días sin poder ver los volcanes. Sí, no se han dejado ver en sí, por ejemplo, lo que fue de lunes hasta el jueves. En la mañana amanecía como bruma, ya ves que está haciendo muchísimo calor y amanecía así brumoso y no se dejaba ver los volcanes. Ya un poquito en la tarde se despejaba. Y ahorita pues más o menos se ve, ahí se alcanza a ver un poco el contorno, pero está nublado. Michael Rivera desde Colombia, parcero, ¿cómo estamos, Michael? Gracias por seguir la transmisión. José Garista dice, mi pueblo Cabrera, saludos. ¿Quién más? Ahorita voy leyendo sus comentarios. Gracias a todos los que están comentando y compartiendo el video. Gaby Rojas, bendiciones desde la colonia Guadalupe Caleras en Puebla. Gracias, Gaby. Alonso Vargas, buenas tardes, amigos. Saludos desde Querétaro. Saludos, Alonso.
María Elena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, saludos, gracias por seguir la transmisión. María Elena dice gracias por compartir. Gracias a ustedes que pues siguen los reportes. Ya saben, todos los días les estamos trayendo el reporte diario de la actividad del volcán. Lupita Posadas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Gracias por seguir la transmisión. Yo les voy a dejar la cámara. Un ratito va a estar monitoreando el volcán. Aquí el atardecer. Y ahorita ya pedimos un nuevo celular. Vamos a estar ya también en YouTube haciendo los en vivos. Michael Rivera dice que si está en alerta naranja el volcán, no, está en amarillo fase 2, continúa en amarillo fase 2. María Elena, ahora ¿cómo está Don Goyo? Pues ha estado bastante tranquilo, un poco de tremor, hubo 46 exhalaciones. A ver, ahorita les paso los datos correctos. 49 exhalaciones y 102 minutos de tremor, bastante tranquilo. Lo único que presentó ayer fue un derrumbe del lado del Estado de México. Ahí le subí el video. Antes que esté en vivo, ahí está el video del derrumbe del día de ayer. Ahí para que lo chequen. Se escucha espectacular cómo van ahí rodando las rocas sobre las laderas del volcán. Pues sale, pues yo me despido. Tengan excelente tarde. Gracias a todos los que comentaron y compartieron el video. Ahí les voy a estar subiendo más información. Chequen las publicaciones anteriores. También subimos bastantes publicaciones con información interesante del volcán. Vamos a estar subiendo del Popocatépetl, de Iztaccíhuatl. Y aparte, una vez al día vamos a estar subiendo información de algún otro volcán. Ahorita ayer compartimos del Monte Tlaloc, que pertenece al Parque Iztapopo también. Es la novena montaña más alta de México también. Y aparte es el adoratorio más alto de Latinoamérica, que era Tlaloc. Ahí les subí la información ahí para que lo chequen. Y ahí les vamos a estar subiendo así, por ejemplo, del volcán de Colima. En México hay más de 2.000 volcanes, entonces pues vamos a estar haciendo investigación un poquito de las fotos, texto, y para que vayamos conociendo juntos pues todos esos volcanes que están en México. Y ya en dado caso de alguna noticia de algún volcán que esté haciendo erupción, pues ahí también vamos a poner alguna foto y un texto para estar informado de la actividad volcánica. Lupita Posadas, y si me puedes dar el enlace del derrumbe, está antes de este en vivo. No subí nada ayer. Entonces nada más está el video del derrumbe. Ahí luego, luego lo vas a encontrar. Marilena de Haro dice buena información. Sale pues, yo me despido. Tengan excelente tarde. Y ahí vamos a estar en contacto. Saludos.